Señora, me estaba vendiendo. Sí. ¿Cuánto los vende? Los chicles a 20, los Halls también y esto a 10. ¿Y a 5 pesos? ¿Cuánto me vende todo para que se vaya a descansar hoy? Ay, no sé. ¿Se lo compramos todo o qué? ¿Sí? Ay, para que se vaya a descansar. Gracias. ¿Cuánto me lo vende? Pues ahí, si quiere, saque la cuenta. Usted dígame. 495 nomás en esto. Y más aparte los chicos. ¿Y si le doy 1,000? ¿Por veras? ¿Todo? ¿De veras? Sí. Ay, muchas gracias. ¿Sí? Está bien. ¿Me ayudan a regalarlo? ¿A regalarlo a la gente? Sí. ¿Sí? ¿Sí? Sí. Ok. También tengo unas camisas. ¿Ocupas tú camisas? Sí. Tengo unas camisas aquí, te las regalo. ¿Ok? Aquí hay mucha gente haciendo fila. Ok, vamos allá si quieres. ¿Vamos? Vamos a guardar las cosas. Vamos a guardar estas cositas que nos regalaron. ¿Quieren un dulce gratis? Sí, se los acabo de comprar dulcito, todos. Un chicle. Gracias. ¿Sí? Gracias. Qué amable. ¿Esa ropa la vende o qué hace con esa ropa? Me la regalaron y nos la ponemos. Ok. Nos la ponemos lo que nos queda y lo que no, así lo hago con. Le damos a gente que no trae, que anda pues con la ropa muy sucia, como a uno que le dicen el Pancho, a una muchacha, una vez también le dimos tenis, y así tratamos de hacer cosas también así. Nuevo. Ella me dijo, no, porque anda descalza. Ay, mi amor, le digo, porque ella lo necesita. Sí. Ella lo necesita y Dios nos va a bendecir a nosotros, le digo. Sí. Y así, y pues sí, eso es lo que hacemos. Qué bueno. A veces cuando ya se me junta mucha y ya no me cabe porque la tengo que tener en mi carro. Oh. Tengo un carro pues que no trae catalizadores ni así, ya viejita. Ya, bien, bien viejita. Pero no. llevo las cosas a la zona norte y hay personas que duermen en las banquetas. Sí. Y a veces, casi todo lo que tenía lo donó. Qué bueno, qué bueno, pues me da mucho gusto poder ayudarlos. Vamos a regalarlo, ¿sí? Para que se vayan a jugar. Ya los compré todos. ¿No quieren unos? Sale. Yo creo que aquí es donde yo veo mucha fila. Pero la gente a veces no abre los vidrios. Sí, ¿verdad? Si quieres vamos a los establecimientos y les dejamos ahí algo. ¿A dónde? A los establecimientos y ahí les dejamos algo, ¿no? Pues, como quiera. Oye, ¿quieres algo? Andamos regalando, ya los compré todos. Agarlos, un duvalín. No traemos palitos. ¿No quiere un postre? ¿Está bien? Lo que le digo, sí. Ya los compré todo. Gracias. Muy bien, gracias. Gracias.
muchacha. Ya lo pagué. Sí. ¿No quiere algo? Vaya, ahorita vamos. Muy amable, gracias. Una paletita de Coronado. Sale, gracias. Ya los compré. El muchacho se los está regalando. ¿Quiere algo? No, ahorita no. Ya los compré, ¿quieren agarrar algo? Para que se vaya a descansar rápido. Agárrenlo. ¿No quieren algo ustedes? ¿No? ¿Cómo hasta qué horas hacen esto? Estos días antes andábamos. Nos íbamos a las 4:30 estos días porque íbamos a desmanchar, pero ahora como hoy no vamos a ir porque mi mamá se siente muy cansada. Sí. Por eso de la mudanza. Bueno, a ver, ¿a dónde más? Para allá también hay otros establecimientos. Ah, ok, vamos. Si quieres ir, vamos. Vamos. Muchas gracias, la verdad es muchas gracias. Sí. Me dijo su hijo que estaba cansada hoy. Mucho. Okay. Muy cansada, no quería venir. No. Qué bueno que vino. Y luego me duele mucho un uñero. Me saqué algo que me olía y no me pude ni poner tenis porque me duele mucho. Mm. Me traje las chanclas de él. Sí. Vamos a ver acá si sus muchachos quieren. Oiga, ¿no quieren algo gratis? Ya lo compré todo. Él me compró las cosas para... ¿Un chico? ¿Qué es un chico? ¿Cuánto tiene? No, él ya los compré. No, ya los compré. Él los compró todos para que pueda... ¿No quiere algo? Algo regalado. No. ¿Regalado? Te pago para que lo agarres. Mira, ¿no? Ya me pagó él. No. Ya lo compré, ¿no? Si lo gratis. Quiere recibir, bueno, si no, es gratis. ¿No quieres algo? He regalado. Gracias, ¿eh? Gracias por recibirlo. Nadie quiere recibir cosas ya, ¿verdad? No, es que también no. Ni gratis. A veces me compran, pero al último me dicen, no, así déjalo para que se ayude más, véndalo. Sí. Sí, pero hay veces que no. Ahorita no irá $1 y como 2 veces $20 ya hemos vendido. Y mejor me fui a sentar allá porque no había gente. Y dije yo, no, pues, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Ah, pues vamos a separar la ropa, le digo, para ver lo que vamos a llevar y lo que no. Y ya, pues ahí nos quedamos y ya fue cuando pasaste. Sí. Muchas gracias. Qué bueno. A ver, vamos acá. Sí, te sigo. Pues vamos donde hay más gente. A ver. ¿Quieren un chicle? ¿Quieren algo? Ya lo pagué. Ya lo pagué. Lo pagó por ustedes. Ya lo pagué. Usted agarre un chicle. Algo, agarre más. Un mazapán o algo. ¿Todo bien? Ah, está bien. ¿Para el rato? ¿Seguro? Sí. ¿De veras? De puño, para que la gente, ¿no? Para que ya se vaya a descansar. ¿Quiere algo? ¿Gratis? ¿Me grabas o qué? Sí, él lo pagó. Ya lo pagué. ¿Un bols? Sí. Mami, el de la miel también. ¿Quiere algo gratis? Ya lo pagué. ¿Los paletitos? ¿Ya lo pagué? Sí, él lo pagó. Sí. ¿Quieres un chiclito? Agarre para que la gente ya... Sí, muchas gracias, bro. Sí, 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 sí. ¿Nadie más? Listo, sería. Muchas gracias. Muy amable. A ver, aquí. Señor, le regalo una paleta, ya las compré. No, gracias. ¿Lleves algo? He regalado. Le pago para que se lo lleve. Vale, allá. Sí. Agarre algo. Javier. ¿Un mazapán? Agarre dos. No los aplastes. Los chicles también los puedo agarrar. Todo. Cualquier cosa. Se acabaron los chicos. Adóralo. Amén. Rosario. Chayito. Empecé con los dolores. A ver aquí. Oye, ya te digo. Que Dios es bueno. Dios provee, hermana. Pues mire. Me compró todo. Gloria a Dios. ¿Quieren chicles regalados? Arturo, un momentito. ¿Algo?
Estamos regalando. Le regalo un dulce a ustedes, venga. Pues sí, que me lo regalan. Sí, pero como no estoy comiendo. No se puede comer. Pero prefiero mejor una cerveza o una almeja. Si están regalando un cóctel de marisco, acepto la invitación, ¿eh? Estamos tratando de deshacernos las cosas y nos está trayendo más dulces. Pues sobre, mejor ir. Mejor joven sin mirar a quién. Mejor lléveselo. Nos está. Ah, preocupado. Si no lo quiere, mejor lo tiramos a la basura, joven. No se cree. Bueno, un dulcito, un chicle regalado, es gratis. ¿Quiere algo regalado? Ya lo compré. Le pago para que se lo lleve. ¿Gustan algo de regalado? Akire, aquí esto es regalado, ya los pagué. Sale. Akira. Los gringos así americanos casi no comen dulces. ¿No? O a lo mejor sí comen, pero no les gusta gastar, yo creo. Porque yo he vendido así personas y menos los jóvenes. Arreglo que me regaló. El muchacho lo está regalando. Ah, gracias. Ya lo regalé. Sin miedo al éxito, hombre. Sin miedo al éxito. Manuel es pastor, él. ¿Sí? Sin cobrar derecho, bendición. Ven, Arturo, para que salgan el TikTok. Ya está. Un éxito regalado. Gratis. Un dulce regalado, caballero. Jóvenes. Están de acuerdo conmigo, ¿verdad? De 100 palabras que le dijeron, 80 le dijeron no, ¿verdad? Y 20 sí. Porque tenemos esa cultura. ¿Por qué? ¿Mande? ¿Por qué tenemos esa cultura? A ver, pues fácil. Would you guys like anything for free? I've already paid for it. It's free. Ya se la perdió, joven. No, así no me diga. Se la perdió, joven. Está bien. Se la perdió. Yo iba a contestar bien, pero usted me mató con un tubo, joven. A ver, sí, andamos sí, trabajando. Sí. Joven, yo estoy trabajando en ese taxi y los mandé por un tubo ustedes. No, ¿verdad? Los atendí como debe ser. Me quiero deshacer de los dulces, señor. No, ya sé, pero fíjate que me dijiste, estamos trabajando, yo también. Yo les di su atención, okay. Como debe ser, joven. Está bien. Dios te bendiga, caballero. Estoy hablando yo como varón, joven. Está bien. Suerte, joven, ¿eh? Muchas gracias. Es un placer ayudarlo. Igualmente. Un dulcito regalado. ¿Quieren dulce? Ya lo pagué, señora. ¿No? Un dulce regalado, ya los pagué. Ya los pagué. Agarre más para que se vaya a. Agarre. Chica. Ya lo pagué. Quítamelo de ahí, el carro. ¿Qué pasó? Que a veces van muy a prisa, ¿verdad? Sí, yo entiendo. ¿Por qué crees? ¿Por qué crees que es tan difícil dar cosas regaladas? Porque la gente, como ahorita como está el mundo, está muy distorsionado y por cualquier cosa se pueden andar dando algo que tú no sabes que lleva. Desconfianza entonces. Sí. El policía se enojó porque nos estacionaron en este para bajar. ¿Le puedo regalar a él? Sí. ¿Te lo regalamos? Dale pues. Estamos regalando chicles. ¿Quieren chicles? Gracias. ¿Y de aquí ya se van para su casa? De aquí, pues nosotros, mira, trabajamos desde las 9, 10 de la mañana. Hoy llegamos tarde porque no la pensaba, pues, si venía a trabajar por cómo me sentía. Y no está lavado el carro, déjalo lavado para que salga bien. Cerraba las manos y los pies y me duelen. El uñero, cansada de todo el cuerpo y así. Entonces, todos los sábados cuando venimos, a veces no venimos. Nos vamos a la iglesia después de las 4, voy de aquí, ando aquí trabajando, nos vamos a la taquería y ahí nos vamos allá a la iglesia a llevar la palabra de Dios o cositas, pues así porque como te digo, y lo compartimos y vamos a llevar así. Y ya en la tarde, noche, ya nos vamos a la casa, pero ya llegamos 10 de la noche. El sábado antepasado fuimos a entregar sándwiches y dos se quedaron sin sándwiches. Sí, cuando nos faltaron dos, y así hacemos así. Cositas. Pero aguas de Juventus. Sí. Y
eventos. También hay eventos del Día del Niño en la iglesia. Pero ahorita muy pues padre. Nos vamos a ir por lo menos a la iglesia. A yo tengo una enseñanza y ya para la tarde ahí. Y hay un chicle, ya los compré. Una paletita, un chicle gratis. Chicle gratis. Pero yo creo que sí nos vamos a alcanzar a la casa, ya volvemos a las 5. ¿A vender más todavía? No, nos vamos a ir a la casa. Ah, ok. A descansar y a terminar porque nos mudamos pues y estoy acomodando cosas. Ah. Luego nos acabamos de mudar ahí y la señora no me dijo que tenía chinches. Ok. Había padecido una plaga, de hecho ya sabrás pues el veneno. Sí, sí, y sí, sí. Los gases, todo eso es muy fácil. ¿Quieren algo? Ya lo pagué. Y ya pues ahorita nos vamos a la casa y ya volvemos en la tarde para ir allá. Pues los dejo para que se vayan a la casa. Ya lo pagué. Si lo quiere revender, lo puede revender. Jesús, ¿tienes esta? Tengo camisas para ti. ¿Tienes unas camisas? Esta y esta. Dos suavecitas. Ya no me quedan a mí. Muchas gracias, bendiciones. Muchas gracias. Pues váyanse a la casa a descansar. Sí. Y un placer conocerlos. Igualmente, ¿okay? Y también. ¿No tienes YouTube o algo así? Sí. ¿Cómo te seguimos? Chipini. 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 ¿En el YouTube o en todas partes estás? Todo, en todas partes. YouTube. Chipini. Que es lo único que tenemos. Okay. Instagram no tenemos ni nada, pero Chipini. 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 No se nos va a olvidar. Chipini. Chipini. Muchas gracias, ya nos vamos. Qué bueno, yo también. Gracias, adiós. Estamos viendo la cámara. Gracias.